Cuando pensamos en lo espiritual, entonces hay una manifestación gloriosa en nuestra vida, de tal forma que aunque no son tangibles esas bendiciones, en la medida en que el gozo y esas bendiciones espirituales estén en nosotros, entonces vamos a poder palpar las bendiciones que son tangibles, las bendiciones que son para nosotros, que podemos disfrutar, podemos decir que podemos consumir, apropiarnos de ellas para la gloria del Señor. Pensemos en las bendiciones espirituales. Cuando está la bendición del Señor, las bendiciones son abundantes, y por eso algo que da el Señor abundantemente es el gozo. Gozo abundante. Gozo abundante. Él no quiere que ninguno esté triste. Y dice la Escritura en el Salmo 36, versículo 8, «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas». Y el versículo 8 dice, «Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias». Gozo abundante. Y el verso 9 dice, «Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz». Gozo abundante. Cada vez podemos avanzar en la bendición de Dios. En tu luz veremos luz. Cada día habrá algo que traiga bendición a nuestro ser. Hay muchos que están posiblemente afligidos, pero si van a la palabra de Dios se cataloga como luz. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso el gozo abundante lo podemos recibir a través de la palabra de Dios, deleitarnos. Cuando hay angustia, cuando hay dificultad, el Señor trae una palabra de refrigerio para nuestras vidas y cambia esa tristeza, esa dificultad en gozo. Por eso Dios nos da, o el Señor nos da, gozo abundante. Es una bendición, el gozo abundante, y es una bendición que está, digamos así, suplida en gran manera, en gran proporción. Por eso el gozo abundante. Algo que más bien, otra cosa que trae el Señor abundantemente como una bendición, es la vida abundante. Cuando pensamos en la vida abundante, es la vida espiritual. La Escritura dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo, que estemos tristes. Primero, dice la Escritura que viene para hurtar, quiere quitarnos el gozo, quiere quitarnos la paz, quiere quitarnos la felicidad. Matar, luego nos aniquila espiritualmente, nos quita el gozo, nos lo aniquila, nos lo roba, nos mata o mata al hombre, y destruir. Cuando el hombre en el pecado o da rienda suelta al pecado, entonces el enemigo lo mata, lo aniquila y pierde su salvación. Pero dice la Escritura, en cuanto a la vida abundante, el Señor ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él es el buen pastor, dice la Escritura, y su vida da por las ovejas. Por ti y por mí el Señor dio su vida para que nosotros tuviésemos vida y vida abundante. No es vida de escasez, es vida abundante. Y esa es una de las bendiciones que Dios da con abundancia: el gozo, la vida abundante, pero también la gracia abundante. Cuando pensamos en la gracia abundante, pensamos en ese aliciente, en ese refrigerio grande que tiene el hombre, el que está en Cristo, una gracia de bendición. Es algo que trae a nuestra vida bendición y que hace que nos destaquemos en medio de las dificultades. Hay personas que dicen, esa persona, o hablando de un cristiano, de una persona que está en paz, en armonía, dice, hay una gracia hermosa en esa persona.
Y aunque no son bendiciones en este momento tangibles, nos llevan también a disfrutar lo intangible. Y es que nosotros debemos entender que debemos ganar primero la batalla en lo espiritual para poder luego ganar la batalla en lo material. Disfrutar de lo espiritual para que lo material no nos absorba, para que lo material no gobierne sobre nosotros. Cuando ganamos la batalla en lo espiritual, entonces podemos gobernar sobre lo natural, sobre lo palpable, solo sobre lo que es para nuestras vidas. Pero Dios quiere que en lo espiritual, es decir, en lo que no se ve, podamos regocijarnos. La vida es algo que cada día debe abundar en nosotros, y eso puede ser reflejado en nuestra vida para bendición. Pero la gracia también abundante es para vida nuestra, para la vida que podemos disfrutar en Dios. Veamos lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, en cuanto a la gracia abundante. Dice la Escritura: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracia abundante, para que todo lo que hagamos sea benéfico, sea de bendición, sea agradable ante los ojos de aquellos a los cuales por la gracia de Dios vamos a beneficiar. Y esto es hermoso, porque algo que expresaba el apóstol Juan, expresaba, y algo que me gusta mucho, es cuando da esa bendición: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero eso lo logra cuando hay gracia en nosotros, cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas. Entonces, pensemos esto tan hermoso: gozo abundante, vida abundante, gracia abundante, poder abundante, el poder del Señor sobre nosotros, el poder del Espíritu Santo para ir contra toda artimaña del enemigo, el poder que beneficia nuestra vida, eso que hace que podamos ser capaces en medio de las dificultades. Podemos, con Cristo lo podemos, avanzar podemos. Hay personas que dicen: yo no puedo, yo no soy capaz, eso no es para mí. Pero Dios te dice: tú puedes, porque Dios te da poder abundante. No hay nada que te pueda detener, ni el miedo, ni la angustia, ni la aflicción, ni la necesidad, ni la enfermedad, porque hay poder en ti para derribar toda artimaña del enemigo. Entonces el Señor nos da poder abundante. Dice la Escritura en Efesios capítulo 3, 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay poder abundante para ir contra toda artimaña del enemigo. Entonces, nunca digas: no puedo, porque el Señor está contigo para que tú puedas. Hay circunstancias donde de pronto tiene que levantar algo. Obviamente, si no tienes la fuerza para hacerlo, pues no lo vas a poder levantar. Pero hay circunstancias en las cuales tú puedes afianzarte en el Señor para hacer algo, para desarrollar algo que se torna algo incapaz en tu medida de conocimiento, de accionar. Pero Dios está contigo para que tú puedas decir: sí puedo. Puedo servir al Señor, puedo amar a mi hermano, puedo honrar a las personas que están conmigo, puedo vivir en sociedad, puedo vivir en armonía, puedo vivir en cordura, puedo vivir agradando a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y luego vamos a saber que si nos unimos con otro que tiene la capacidad y el poder que está en nosotros, podemos levantar también cosas pesadas. Entonces nos va a dar la sabiduría para hacer las cosas físicas. Pero en el Señor podemos, podemos,
Podemos ver nuestros hogares restaurados, sí lo podemos saber, sí podemos ver las necesidades suplidas. Dios suple necesidades, Dios es el que está con nosotros porque hay poder abundante en nosotros y podemos decir: Señor, Tú eres Rey, y podemos acudir al Señor para que Él supla nuestras necesidades. Y si hay algo que se está interponiendo espiritualmente para tu bendición, tú puedes atarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú puedes decir: todo lo que está impidiendo el poder y la manifestación de Dios en mi vida, lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria sea al Señor. Aplaudamos con fuerza que es para el Señor. Aleluya. Podemos. Claro que podemos. Porque Dios está con nosotros. Él es el que nos viste, el que nos ciñe de poder, el que hace nuestros pies como de sierva, de tal manera que podemos encumbrarnos en las alturas. Ahora, además de que hay poder abundante, Dios quiere darnos provisiones abundantes. Cuando habla de provisiones abundantes, el apóstol Pablo expresa algo muy hermoso y dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, después de que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, 5 capítulos más adelante o 6, dice: mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te falta? Tú dices: me falta de pronto ser más audaz, de pronto me falta tener más sabiduría, de pronto me falta tener más gozo, me falta tener paz, en mi vida no hay paz. De pronto te sientes angustiado o angustiado por alguna circunstancia. Oh, mi hermano, si tú clamas a Dios, el Señor suplirá todo lo que te falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tienes falta, mi hermano, aún en algo que necesitas en tu casa, algo de provisión para tu casa, alimento para tu casa, el Señor suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces aquí no solamente el Señor va a suplir lo que nos falta en la parte espiritual, sino que nos va a suplir también en lo que nos falta en la parte física, en lo que necesitamos para el sustento de nuestra casa, para el sustento de nuestros hijos. Él no va a dejar a nadie desamparado. Su palabra dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor suplirá, y cuando habla esa expresión suplirá, quiere decir que Él va a mover todo lo que esté en su mano, un ángel, un hombre, una mujer, alguien que te conozca, para hacer que llegue la provisión a tu casa, para hacer que llegue lo que necesitas. Conforme a sus riquezas en gloria, el Señor enviará provisión a tu casa o a tu vida espiritualmente. Si falta gozo en tu corazón, el Señor te dará gozo. Si falta poder en tu vida, el Señor te dará poder. Si falta gracia en tu corazón, el Señor te dará gracia. Y si falta gozo abundante o posiblemente provisión, el Señor lo dará. Entonces, Dios tiene todas sus bendiciones abundantes para darnos. No es escaso para con nosotros. Además de esto, si vivimos en la bendición del Señor, dice la Escritura en Pedro que a nosotros debemos añadir a lo que creemos, a la fe, virtud. Si yo tengo fe, es lo que creo, es lo que puedo desarrollar porque sé que Dios vive, porque Él vive en mi corazón. Posiblemente, aunque no lo veo, lo siento, es real, es como el viento, es como como el sol, como el calor, es como el frío, lo podemos sentir. Él se manifiesta en nuestras vidas para que lo disfrutemos. Por eso dice la Escritura que añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y dice la Escritura, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una entrada abundante, podríamos decir una entrada amplia, una entrada generosa. Dios quiere que disfrutemos el gozo del Señor. Y cuando el Señor nos llama a su presencia, entonces, o para que disfrutemos en su presencia, entonces podemos cada día añadir a nuestra fe algún ingrediente de bendición y de vida. Cuando pensamos entonces en esto, de esta manera vendrán bendiciones tangibles. Si están las bendiciones espirituales, bendiciones muchas de ellas que se hacen reales y que las podemos palpar, entonces vamos a ver cosas en las cuales podemos disfrutar. Podemos disfrutar. Cuando usted de pronto sale de paseo, usted puede disfrutar muchas cosas. Puede disfrutar la vegetación, puede disfrutar los ríos, puede disfrutar los mares, puede disfrutar del clima, puede disfrutar de las frutas recién cogidas de un árbol, puede disfrutar muchas cosas. Eso es porque hay gozo en su corazón. Pero podríamos pensar que todo lo que está a tu alrededor produce gozo en tu vida. Y aún tu tono de voz, tu hablar se hace muy gozoso, muy real, muy vivo, muy alegre, porque disfruta de las cosas materiales. Pero cuando las cosas espirituales toman fuerza en nosotros, entonces podemos disfrutar todo lo que está a nuestro alcance, porque algo que dijo el Señor cuando creó a Adán y a Eva, a los primeros hombres, o al primer hombre, dijo que se sojuzgara, creced y multiplicaos, y sojuzgar la tierra, es decir, gobernar sobre la tierra, sobre los animales, sobre las bestias del campo y sobre las aves de los cielos. Entonces, Dios quiere primero que crezcamos espiritualmente, que podamos crecer en gozo, que podamos tener gozo abundante, que podamos tener vida abundante, que podamos tener gracia abundante, poder abundante, provisiones espirituales y materiales abundantes para tener una entrada abundante en lo que queremos disfrutar para la gloria del Señor en esta tierra y en este tiempo. Dice la Escritura, vamos a leer unas tres porciones, en cuanto qué es lo que Dios quiere. Usted puede subrayar conmigo estas porciones. Levítico 26:11, y luego puedes buscar Deuteronomio 30:20, y por último Isaías 30:23. Pero vamos a leer estas porciones porque es algo de lo mucho que Dios tiene para nosotros. Y dice la Escritura en Levítico 26:11, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Qué significa esto? Bendición de gloria, bendición de gozo, bendición de provisión, pero que podemos palparla con nuestras manos, el pan, el alimento para nuestras vidas, el alimento perfecto para nuestro corazón. Entonces, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y entonces comeréis de vuestro pan. Estos son procesos, digamos así, de siembra y de cosecha, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Todo lo que sembremos en bendición vendrá para nosotros en abundancia, y habitaréis seguro en vuestra tierra. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 20, dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Dios quiere cada día que los días sean mejores. Aunque muchas veces cuando nos damos cuenta existe mucho tala de árboles, mucha que se está dañando la vegetación, o sea, se está extendiendo mucho la humanidad y no tienen cuidado de las cosas, pero Dios tiene bendición para los que le aman, y por eso dice, hará Jehová tu Dios que abunde en toda obra de tus manos.
Y eso es muy importante. Entonces, Dios tiene bendiciones abundantes. Y en Isaías 30, 23, estas son porciones, algunas porciones de muchas de las que hay. Dice la Escritura en Isaías 30, 23, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante, y dice la Escritura, y pingüe, tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Entonces Dios tiene provisión en la sementera, en el ganado, y también tiene provisión en cuanto a los tiempos para que podamos avanzar en la gloria del Señor. Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces Dios quiere que disfrutemos la vida espiritual abundante y que disfrutemos también la vida física abundante. Provisión, no habrá escasez. Dios traerá provisión a nuestras vidas. Aleluya. Por eso, algo que pensaba esta semana en la remuneración del Señor Jehová. Dice la Escritura, riquezas, honra y vida a los que temen a Jehová. Si tememos al Señor, vendrán buenos resultados. Pero pensemos, mi hermano, la escasez es el resultado del pecado y de la pereza. La pereza traerá escasez, pero el pecado, circunstancias que muchas veces avanzan en nuestra vida espiritualmente, entonces hace que venga la escasez. Porque si tú dices que tienes comunión con Dios, pero estás asociado con el mundo, entonces Dios va a retener la bendición. Porque Dios no miente, Dios honra a los que le honran. Y si honramos a Dios, Dios nos va a honrar con abundancia. Pero si no honramos a Dios, va a venir escasez. Y cuando hay pereza, entonces hay escasez. Podríamos decir que son los resultados de la escasez. El pecado en muchas áreas de nuestra vida, en nuestro comportamiento, pero también la pereza de desarrollar algo para bendición de nuestras vidas. Deuteronomio 28, 28, hablando de la escasez, dice, 28, 48, perdón, dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de no hacer las cosas honestas. Yo creo que en nuestra vida podemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo malo comienza desde la mentira, desde lo que no es incorrecto, desde el engaño, desde la pereza, y ahí hay muchas cosas que sabemos que no son buenas. Si yo le nombro varias cosas a mis hermanos, que si son buenas o son malas, ustedes las pueden evaluar. La pereza, ¿ustedes consideran que es buena o mala? ¿El hurto es bueno o malo? ¿La mentira? Si notan que sabemos que es bueno y que es malo, ¿cierto? Entonces, qué bueno, ¿la diligencia será buena o mala cuando somos diligentes? Eso es bueno, ¿cierto? La honestidad, la sinceridad, la verdad, todo es bueno. Sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero si estamos haciendo algo incorrecto, el resultado es que serviremos, por tanto, a los que están en enemistad con Dios, o servirán, por tanto, a los enemigos que enviar el Señor contra ellos. En Job, por ejemplo, dice la Escritura en Job 15, 23, vaga el que está en pecado, el que está en pereza, el que está en iniquidad, vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Job 15, 23. Y dice, sabe que le está preparado
día de tinieblas. ¿Por qué? Porque no es diligente, porque no está, digamos así, pilas, atento, está dispuesto, siempre está buscando cómo hacer las cosas por ahí, pero sin que tenga un mayor esfuerzo para su vida. Y más adelante en Proverbio, en Job 33, dice: por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, por causa de la pobreza. Y cuando hay pobreza, la gente quiere aislarse. Pero cuando hay bendición, oh mi hermano, queremos ser testimonio. Y Dios quiere que como iglesia seamos testimonio de bendición. Amén. Por eso debemos ser diligentes, por eso debemos huir del pecado, de la iniquidad y avanzar. La escasez es resultado del pecado y de la pereza. Por eso hoy estamos pensando en las bendiciones de la abundancia y el peligro de la escasez. Hay escasez cuando estamos viviendo una vida incorrecta, pero hay abundancia cuando estamos viviendo una vida de gratitud y de bendición delante del Señor. Ahora, en Proverbios, capítulo 6, versículo 11, dice la Escritura: así vendrá tu necesidad como caminante, es decir, lentamente, y tu pobreza como hombre armado. Es decir, cuando hay necedad, cuando hay pecado. Y luego dice el versículo 12: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Y sigue diciendo que no va a ser bendecido. Pero el que está en bendición, el que anda en honestidad, será bendecido. Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Entonces, si pensamos en la diligencia, entonces nos dará vida. Y si pensamos en el alma diligente, entonces vamos a estar saciados, que sería lo contrario. Cuando hay perversidad y hay pecado, hay escasez, porque la pereza hace que caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Y Proverbios 24 dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Algunos dicen: no, hoy no está como bueno para hacer la obra. Y así tendrá motivos o circunstancias que dirá: hoy no lo quiero hacer, hoy no estoy de ánimo, hoy no puedo. Y todo eso va a causar escasez porque no hay diligencia. Y el pecado también causa escasez. Pero las bendiciones del Señor son abundantes si permanecemos en vida, en paz y en gozo en la bendición de Dios. Y el peligro de la escasez es cuando hay pereza y cuando hay pecado. Entonces, mis hermanos, hoy en el nombre del Señor vamos a decir: Señor, aquí está mi vida. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano, son tantas las bendiciones que hay para tu vida y para mi vida, que tú puedes desatar esas bendiciones y decir: Señor, bendiciones para mi vida, bendición de provisión de alimento, bendición de salud, bendición de gozo, desato para mi vida bendición de paz, bendición de gracia. Padre, se abrirán puertas de provisión, porque tú eres un Dios de bendición, y vas a proclamar en el nombre de Jesús, vas a desatar todas las bendiciones del cielo para tu vida. Pero en el nombre de Jesús vas a atar, en el nombre de Jesús, todo lo que se levanta contra aquellas cosas que quieren lograr escasez en tu vida. Y entonces vas a decir: toda mentira la ato de mi vida, todo adulterio lo ato de mi vida, toda fornicación, todo lo que no es tuyo, todo lo contrario a una vida espiritual de santidad, lo ato en el nombre de Jesús. Y vamos, mis hermanos, a proclamar que las bendiciones del Señor son abundantes para mi vida, y que no escaseará el Señor extendiendo bendiciones para nosotros, porque estaremos siempre dispuestos a recibirlas. Amén.
Muchas veces el Señor tiene tantas bendiciones ofreciéndolas a nosotros, y como estamos distraídos en el mundo por allá mirando para otro lado, entonces viene la bendición de Dios, pero nosotros no la recibimos porque no estamos atendiendo al Señor. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, vamos a decir: Señor, yo estoy dispuesto a recibir todas las bendiciones tuyas, y las desato para mi vida, para mi hogar, para mis hijos, para mi trabajo, en todo lo que emprenda, Señor. Pero en el nombre de Jesús, ato todo lo que produce escasez, porque hay peligro cuando estamos en pecado, y cuando hay pereza, hay peligro de la escasez. Y no permita eso en su vida, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie, en el nombre del Señor. Y yo invito a las personas que están a través del internet, que usted haga este ejercicio espiritual, en el nombre de Jesús. Diga: yo ato todo lo que impide la bendición para mi vida, toda pereza, todo pecado. Y si conoce el pecado que está impidiendo la bendición, dígale: en el nombre de Jesús, todo vicio, toda mentira, todo lo que causa murmuración, contienda, puede ser algo que está afectando tu ser, en el nombre de Jesús, átelo ahora mismo, en el nombre de Jesús, ate todo lo que estorba, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo quiero ser diligente, por tanto, toda negligencia, en el nombre de Jesús, la ato, en el nombre de Jesús. No permito en mi vida que nada adverso, contrario a la santidad, a la bendición, a la gloria, sea en mi corazón, en el nombre de Jesús. Toda pereza es aniquilada de mi cuerpo. Todo lo que requiere diligencia, dice tu palabra, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, ato toda pereza, toda contradicción, y desato para mi vida el fervor del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo. Desato bendición, provisión para mi casa, en el nombre de Jesús, provisión para mi vida, la fuerza y el poder, en el nombre de Jesús. Nada me podrá hacer frente, porque tu palabra lo dice, que nada nos podrá hacer frente, que como estuviste con Josué, con Moisés, estarás también con nosotros. Gracias, Señor, porque tú hoy estás con nosotros. Y en el nombre de Jesús, mi hermano, desate bendición para tu vida. Diga: en el nombre de Jesús, desato vida, vida abundante en mi ser. En el nombre de Jesús, clamo para la gloria de Dios sobre mi ser. Declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Declaro que la gloria postrera en mi vida será mayor que la primera. Declaro que vendrá provisión abundante, que tú, Dios, traerás gracia a mi corazón, que tú traerás gozo, Padre, que tú traerás poder, ese poder para que yo pueda administrar, Padre, toda bendición que tú pones en mis manos, ese poder que tú das, Señor, para que yo pueda administrar todos los recursos financieros, económicos, Padre, todo, Señor, lo que produce la tierra, la provisión, Señor, que yo pueda ser buen administrador. Por tanto, Dios mío, desato la gloria de Dios sobre la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Mira la congregación que está hoy aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Trae sobre sus vidas, Señor, el gozo, la paz, la bendición abundante, la vida abundante, la gracia abundante, en el nombre de Jesús, el poder abundante, las provisiones abundantes. Abre puertas de bendición, de abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, desato sobre la vida de mis hermanos gloria y bendición en sus hogares, con sus hijos, en el nombre de Jesús, en sus casas, donde ellos vivan, Señor, las personas que los rodean, Señor, sean, Señor, expuestos para gloria y bendición, como testimonio tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Y atamos, Señor, todo lo que nos cataloga o que les cataloga como personas incorrectas, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que son vidas, Señor, llenas, útiles, llenas del Espíritu Santo, de sobriedad, de bendición, de sabiduría, de verdad, de temor tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo tuyo está sobre sus vidas. Aleluya. Gracias, Señor, porque hay conocimiento, porque hay dominio propio, porque hay bendición abundante, Señor. La gloria postrera en sus vidas es mayor. Declaro, Señor, oh Padre, tu Espíritu Santo rodeándole, Señor, y nada
podrá impedir la bendición que tú tienes en cada uno de ellos, porque yo sé que mi Redentor vive. Gracias, Señor. Levanta tus manos por un momentico y dile al Señor, gracias, Señor, porque tú hoy dotas mi vida, rodeas mi vida, traes a mi vida bendiciones, múltiples bendiciones. Tú las traes hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dile, Señor, perdóname, Señor, si muchas veces he sido negligente, he sido perezoso o perezosa en buscarte. Perdóname, Señor, y haz de mi vida un instrumento de justicia, porque tu justicia es hermosa, Señor. Gracias, soberano Rey. Gracias, soberano Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu Dios en este tiempo, tú responderás a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y cada uno de nosotros responderemos, Señor, a tu gloria, porque Dios siembra. Dios es el que nos viste de poder. Dios es el que da abundancia a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que estás con nosotros y has hecho pacto de bendición sobre nuestra vida, porque tu palabra dice que tú estás con nosotros en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia, y nos desposarás en fidelidad y conoceremos que tú eres el Rey. Hoy queremos conocerte más. Recibe toda la honra. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Damos gracias a Dios porque Él es grande. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Ahora, mi hermano, antes de ir a nuestros hogares, aunque hemos atado todo lo que estorba, pero si tienes una necesidad, dice la Escritura, claman los justos y los escucha el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No importa la necesidad que tengas. Hoy, aunque estamos pocos, Dios está en este lugar y Él escucha nuestra oración. Él escucha nuestra oración. Aleluya. Si tienes una necesidad,